Hola viajeros, ¿cómo va todo? Espero que genial. Hoy os traigo un pequeño tour por Múnich con los lugares que no os podéis perder durante vuestra visita. Creo que Marienplatz es el lugar perfecto para empezar el tour, por dos motivos principales. El primero, por su buena comunicación, ya que tiene boca de metro, y el segundo, porque es la plaza principal de la ciudad. Aquí podrás encontrar restaurantes, cafeterías, la oficina de turismo y llamativos edificios como el nuevo ayuntamiento, el antiguo ayuntamiento y una estatua dorada de la Virgen María y el Niño, que es la que le da nombre a la plaza. Todos los días, a las 11 y a las 12 de la mañana, se reúne gente alrededor de la plaza para contemplar el Glockenspiel, o también conocido como el carrión del nuevo ayuntamiento. Este carrión tiene 32 figuras de tamaño natural, aunque parezca mentira, y están divididas en dos pisos porque cuentan dos historias diferentes. En la parte superior, las figuras tienen unos outfits de gente adinerada, porque representa la boda del duque Guillermo V de Baviera con Renata de Lorena. Debajo del matrimonio vemos una batalla entre los caballeros de Baviera y Lorena. En la parte inferior del carrión se representa el baile de los toneleros. Según cuenta la leyenda, después de un grave problema con la peste, los toneleros danzaban por las calles de Múnich para levantar los ánimos e intentar llenar de vitalidad la ciudad. Como un reloj de cuco, el espectáculo termina con el canto silencioso de un gallo dorado que aparece en la parte superior. Si te gusta ir de compras, estás de enhorabuena, porque cerca de Marienplatz tienes calles comerciales en las que podrás encontrar muchas tiendas internacionales. Pero además, también está muy cerca el Viktualienmarkt, que es un mercado muy popular donde podrás encontrar todo tipo de alimentos frescos, productos internacionales, flores, comida para llevar e incluso recuerdos. Puedes pasar a echar un ojo, seguro que hay algo que te llama la atención. Según los propios muniquenses, en este mercado podrás comprar de forma segura, sana y deliciosa. No es que sea yo de estar empinando el codo a todas horas, de hecho, no soy muy fan de la cerveza, pero he tenido que incluir la cervecería Hofbräuch & Platzl por dos motivos principales. El primero, porque fueron los que fabricaron la cerveza Hofbräuch, muy popular en la zona, y el segundo, porque estás ante la cervecería más antigua de Múnich. Pero ahí no queda todo, y es que esta cerveza siempre ha estado muy vinculada a la familia real de Baviera. De hecho, fueron ellos los que empezaron a fabricarla. Pero lo más interesante es que en octubre de 1810 se celebró la boda de Luis I de Baviera y Teresa de Sajonia. Y me dirás, a mí eso ni me va ni me viene, amiga. Pero aquí viene lo interesante. Ya sabes que otra cosa no, pero a los reyes lo de las apariencias y mostrar su poderío les encanta. Por eso, la boda duró varios días y asistió más de 40.000 personas, donde disfrutaron de carreras de caballos y litros de cerveza como si no costara. ¿Sabes por dónde voy, no? Fiesta, octubre y cerveza, esta boda real dio origen al primer Oktoberfest. Después de aquel año, se quedaron con ganas de más, y disfrutar de las carreras de caballos y la cerveza eran la mejor excusa para seguir celebrando esta tradicional fiesta. Y no solo la cerveza era popular, también la cervecería, a la que cada vez acudían más turistas. Y no solo ellos, porque en el siglo XX fue el lugar de encuentro de diferentes partidos políticos. De hecho, otro dato curioso es que aquí mismo fue donde Adolf Hitler se reunió con su grupo para escribir los 25 puntos por los que se iba a regir el Partido Nacionalista Obrero Alemán. El partido nazi, vamos. Y pasamos al Teatro Nacional, que es la sede de la Ópera Estatal de Múnich. Aquí podrás disfrutar de funciones de ópera, ballet y orquesta. Si eres amante de estos espectáculos, te recomiendo encarecidamente que eches un ojillo a la web. Así podrás disfrutar de ellos durante tu visita a la ciudad. Sobre el teatro, algo interesante que te puedo contar es que es el segundo teatro que se construyó en ese mismo suelo. El primero sufrió más incendios que las fallas de Valencia. Y es que antes de la inauguración
hubo un incendio y parte del edificio quedó bastante dañado. Pero además, años más tarde y ya inaugurado, durante una función teatral se quemó el decorado. Era invierno. Y ya sabes que los inviernos son durillos en estos países. Tanto que el agua de extinción de incendios estaba congelada. Ya te puedes imaginar que las consecuencias fueron catastróficas para el teatro. Y ahí fue cuando lo reconstruyeron como lo podemos ver hoy día, con el toque griego tan característico de la fachada. Aunque no terminó ahí la reconstrucción. Después de la Segunda Guerra Mundial, quedó destrozado por los bombardeos. De hecho, hubiera sido más fácil tirarlo y levantar uno nuevo. Pero los muniquenses, amantes de la historia de su teatro, decidieron hacer donaciones para reconstruirlo de nuevo. ¿Recuerdas esta canción? Aquí mismo fue donde Richard Wagner estrenó muchas de sus obras durante el reinado de Luis II de Baviera, como la Cabalgata de las Valquirias. El rey era gran amigo y fan incondicional del compositor, así que estaba deseando disfrutar de sus obras en el Teatro Nacional. En esta plaza, los edificios que más me llamaron la atención fueron la Iglesia de los Teatinos y la Logia del Templo de los Generales. Pero ya sabes que yo soy mucho de salseo histórico, por lo que te cuento que ahora mismo estamos en el punto exacto donde sucedió el Putsch de Múnich. ¿Recuerdas que te dije que en la cervecería Hofbräuhaus und Platzl Adolf Hitler y su grupo escribieron los 25 puntos por los que se iba a regir el partido nazi? Bien, pues al día siguiente decidieron organizar una marcha ilegal para dar un golpe de estado. La policía les pidió que pararan la marcha, pero Hitler y el grupo siguieron entregados a su causa, así que empezaron los tiroteos por parte de la policía. El intento fallido de golpe de estado terminó con algunos muertos, varios heridos y Hitler detenido y llevado a prisión durante años. Ese tiempo lo aprovecharía para escribir su libro Mi lucha. Ahora mismo estás ante el segundo monumento más visitado de Múnich. Yo creo que lo que más me llamó la atención fueron sus imponentes cúpulas. Pero, ¿qué me dirías si te digo que no estaban previstas cuando empezó a construirse? De hecho, querían que tuviera el techo tipo aguja, como la Catedral de Colonia, pero no les dio el presupuesto, así que años más tarde decidieron coronarlas con estas preciosas cúpulas. Otra cosa llamativa es que podrás ver las torres sobresaliendo desde cualquier parte, cosa que no es complicada, porque las torres de la catedral miden 109 metros de alto. Pero no solo por eso, sacaron una norma por la que estaba prohibido construir a más de 100 metros de altura, por lo que si la cosa no cambia, la Catedral de Múnich será el monumento más alto del centro histórico de la ciudad. El Arco del Triunfo Sigestor fue mandado a construir por el rey Luis I de Baviera, para celebrar la victoria de Alemania sobre la Francia de Napoleón. Lamentablemente, no pudo inaugurar el monumento porque dos años antes de que terminara tuvo que abdicar. Cosa de reyes. Algo que me llamó mucho la atención es que la parte trasera de este Arco del Triunfo está como a medio terminar. Como ya te he comentado, con la Segunda Guerra Mundial, Múnich quedó destrozada por los bombardeos y el Sigestor no fue una excepción. Pero decidieron restaurarla dando un estilo mucho más simple, por lo que la parte delantera está restaurada como era originalmente, pero la trasera no podremos verla nunca más como estaba de origen. Si te encanta disfrutar de la naturaleza, este punto debes incluirlo sí o sí en tu lista. Este espectacular jardín cuenta con 4,2 kilómetros cuadrados de superficie, lo que le otorga la posición de uno de los parques urbanos más grande del mundo, superando incluso al Central Park de Nueva York o al Hyde Park de Londres. Dentro del parque puedes encontrar zonas de interés, como la zona de restauración que se ubica en la Torre China. Podrás visitar el Museo Natural e incluso hay una zona en la que podrás practicar surf. Un poco más alejado del centro, puedes visitar este hermoso palacio, que era la residencia de verano de la familia real de Baviera. Además de los cuidados jardines del palacio, dentro verás cuadros de la familia real, un salón de estilo rococó, los trineos de Luis II,
y muchas cosas más. Ya sabes, para hacerte una pequeña idea de cómo se vive siendo de la realeza. Son muchos los museos que puedes conocer en Múnich, como el Museo Alemán, el Museo Nacional Bávaro, el Museo de los Judíos, o algo más artísticos, como la Pinacoteca Antigua, la Pinacoteca Nueva, la Pinacoteca Moderna. Pero aquí te destaco el que me parece más llamativo por ser Múnich la casa de la marca BMW. La verdad que ya los exteriores son muy llamativos, pero si te gustan los coches, creo que el interior también te encantará. Yo no soy muy futbolera, la verdad, y al igual que el museo de BMW, creo que el estadio de Allianz Arena no es para todos los públicos, pero creo que es un estadio muy llamativo, sobre todo cuando es de noche y está iluminado. De hecho, muchos lo consideran uno de los estadios más bonitos del mundo. Aunque si te encanta el fútbol, sé que no necesitarás más argumentos para ir a conocerlo, ¿verdad? Y ya nos vamos a las afueras de Múnich, a unos 100 kilómetros para ser más exactos. Pero tengo que incluir el castillo de Neuschwanstein en la lista. No solo porque este espectacular palacio fue el que inspiró a Walt Disney para hacer el castillo de la Bella Durmiente, sino porque es el monumento más fotografiado de toda Alemania. Y aquí, permíteme que me ponga un poquito más pesadita, pero te quiero hablar de Luis II de Baviera, el amigo íntimo de Richard Wagner, este galán de la foto, vamos, y del que me declaro fan total. Le llamaban el rey loco, pero yo creo que era un poco incomprendido. De hecho, tuvo que empezar a ser rey súper joven y la verdad que no le hacía especial ilusión. Al contrario, estaba bastante frustrado y cada día odiaba más su vida. Por eso se refugiaba en la música de su amigo Richard Wagner y en sus construcciones, como este castillo. Si a alguien le debemos este castillo salido de cuento de hadas, es a Luis II de Baviera, porque fue él el que diseñó cada detalle del castillo de Neuschwanstein, o en cristiano, el nuevo cisne de piedra. No me refiero a que el hombre estuviera pico y pala haciendo el castillo, pero supervisaba cada detalle de la construcción, y no se hacía nada sin su confirmación. Así que podemos decir que todo el mérito y la belleza del castillo se la debemos a él. Pero bueno, también era normal que se esmerara, ya que era el castillo en el que pensaba residir. Aunque las cosas se le complicaron un poquito al hombre, ya que crear e imaginar es gratis, pero construir es otra cosa. Para este castillo tenía un presupuesto algo más de 3 millones de marcos de oro y terminó costando 6 millones. El problema fue que no era la única construcción que el rey tenía entre manos y poco a poco las deudas se lo fueron comiendo, tanto que le amenazaron con un posible embargo. Aunque el castillo no estaba terminado, Luis II decidió instalarse en él y pudo disfrutar de la construcción de la que más orgulloso se sentía durante 172 días. Después, se vio obligado a abandonar su propio castillo por las deudas que acumulaba. 6 semanas más tarde, decidieron abrir el castillo al público para recaudar dinero con las visitas y pagar así las deudas del rey. Así que el castillo ha sido más disfrutado por el pueblo que por el propio rey, ya que al principio no había ningún tipo de restricciones. Los visitantes del castillo iban como Pedro por su casa, lo que provocó que algunos de los muebles quedaran gravemente dañados. Durante la Segunda Guerra Mundial, los alemanes usaron el castillo para guardar obras de arte que robaban a otros países y también el oro de Reichsbank, dinero que misteriosamente desapareció antes de terminar la guerra. Cuando perdieron esta guerra, los nazis tuvieron la brillante idea de destruir el castillo para que las obras que había en su interior no cayeran en manos enemigas. Afortunadamente, el grupo que estaba a cargo de la destrucción del castillo decidió entregárselo a las tropas de Estados Unidos. Y gracias a esto, hoy día podemos seguir disfrutando de su belleza. Ah, por cierto, cuando visites este lugar podrás ver este otro castillo, que es donde Luis II de Baviera pasó toda su infancia. Y hasta aquí el tour por Múnich. Espero que te haya gustado el vídeo y que te resulte útil. Si quieres saber más sobre esta preciosa ciudad o algunas recomendaciones sobre restaurantes y hoteles, puedes echar un ojo a mi web. Sin más dilación, me despido. ¡Hasta la próxima, viajeros!